chicas, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar a trabajar con la asignatura de Ciencias Naturales en el tema de problemas ambientales, así como también hablaremos acerca del cuidado y la protección del ambiente en el mundo. Ese es un tema para ambos grupos, por lo tanto hay que estar pendiente, tanto el tema de quinto como el tema del sexto. Es el mismo tema, hablaremos acerca de lo mismo, de cuáles son los principales problemas que surgen en nuestra naturaleza, además de cómo el ser humano está afectando gran parte de nuestro planeta debido a que utiliza muchas cosas que aumentan la contaminación. Bien, la constante explotación que el ser humano hace hacia los recursos naturales impide que la naturaleza se recupere, lo que ocasiona un desequilibrio en nuestro planeta. Otro problema ambiental es la contaminación, como ya habíamos mencionado, y eso se produce al generar sustancias que afectan el funcionamiento natural del ambiente y repercuten en la calidad de vida de la población. Como hablábamos acerca en el tema anterior, para tener una buena calidad de vida necesitamos diversos factores, entre los cuales el ambiente o la naturaleza también era un factor para que la calidad de vida de un país sea buena. ¿Cómo contaminamos a nuestro planeta? Lo contaminamos a través del aire, por emisión de gases que llegan hacia la atmósfera, como por ejemplo el humo que sale de las fábricas, de los autobuses, de los vehículos. Estos gases pues llegan a nuestra atmósfera y hacen que nuestro planeta se derrita. También contaminamos a través del agua, arrojando desechos tóxicos, arrojando basura. Contaminamos el agua y sabemos que en el agua habitan miles de especies marinas que debemos de conservar. El suelo también, por desechos líquidos, industriales, plaguicidas o aceites, y también residuos sólidos, que es como la basura. Tenemos que aprender a conservar también nuestros suelos. Hay instituciones nacionales e internacionales que han propuesto medidas para proteger las áreas naturales, reforestar bosques o reciclar desechos. Nosotros ya conocemos la estrategia de las tres R's, de reducir, utilizar y reciclar. Entonces, es muy importante poner en práctica esto. Para revertir la acción negativa del ser humano sobre el ambiente debido al crecimiento acelerado de la población, porque también eso es un factor importante para la contaminación ambiental, que la población día a día va incrementando, somos más personas, más seres humanos, que al multiplicarnos, pues dañamos a nuestro ambiente. Y también, como ya habíamos mencionado, la sobreexplotación de los recursos naturales. Utilizamos de más. Y es necesario afrontar retos como la reducción de la producción de gases del efecto invernadero para detener el calentamiento global. El aprovechamiento sustentable del agua, o sea, aprovechar nada más lo que necesitemos del agua, no sobrepasarnos, y así evitar el desperdicio y la contaminación del agua. La reforestación también. ¿Qué se refiere a la reforestación? A que volvamos a plantar en áreas que han sido deforestadas y contrarrestar la desertificación. Al mismo tiempo, también conservar nuestra biodiversidad, que incluye muchos animales, plantas que habitan en la naturaleza. ¿Y cómo? Por medio de áreas protegidas
naturales y también la disminución de la caza y la venta ilegal de las especies de ya sea fauna y también sea la flora. Ya sabemos fauna, animales y flora vegetales. Y bien, chicos, así hablamos acerca de cómo cuidar y conservar a nuestro planeta y también de los principales problemas ambientales que existen día a día en nuestro entorno. Quinto grado, me va a utilizar el libro guía en la página 360 y 361. El primer ejercicio dice, escribe la letra con la que se relaciona cada enunciado, principales problemas ambientales en los continentes. Y tenemos ahí diferentes letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nos dice el primer enunciado, es generada por la industria al arrojar humo a la atmósfera. ¿Qué será? Contaminación del agua, contaminación sonora, generación de basura, contaminación del suelo, contaminación visual, deforestación, contaminación del aire, contaminación lumínica o desertificación. Y nos está diciendo arrojar humo a la atmósfera. Entonces estamos hablando de el aire. Por lo tanto, es contaminación del aire. Acumulación de anuncios y pintas en los espacios urbanos. ¿Qué tipo de contaminación será esta? Visual, algo que nosotros podemos apreciar y podemos ver. Eso se refiere a contaminación visual. Y así vas leyendo cada enunciado y te vas dando cuenta de a qué tipo de problemas pertenece cada enunciado. Ahora, actividad 2, rodea las imágenes que presentan problemas ambientales. Y tú ahí puedes observar tres imágenes. En una de ellas se está representando un problema ambiental. Número 3, subraya la opción que completa correctamente cada enunciado. La sequía y sobreexplotación de mantos acuíferos afecta zonas urbanas y también a qué tipo de población, será agrícolas, lluviosas o despobladas. Las selvas, como la del Amazonas, se ven afectadas por la desmedida, ¿por qué será? Por la lluvia, deforestación o reforestación. El aumento de temperatura en los continentes produce en las montañas el aumento de la temperatura. O sea, quiere decir que si hay calor, será mayor precipitación del hielo de glaciares o derrumbes. Último, la actividad petrolera ha contaminado océanos y continentes por derrames, su alto precio o su apropiación. El ejercicio 4 menciona, pinta del mismo color los rectángulos que se relacionan. Y tenemos ahí instituciones y también tenemos ahí problemas con los que hay que relacionarlos. Nos mencionan del lado izquierdo, Organización de las Naciones Unidas, Áreas Naturales Protegidas, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, Cambio Climático y Reciclaje. El primer enunciado que está ahí en el ejercicio 4 dice, son espacios que se protegen en diferentes países para recuperar el equilibrio natural. ¿A qué se refiere? A la Organización de las Naciones Unidas, a las Áreas Naturales Protegidas, al Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, al Cambio Climático o al Reciclaje. ¿Cuáles serán estos espacios que se protegen? Pues, las áreas naturales
protegida. Entonces tú vas a pintar ese recuadro de color amarillo. Y bien, así vas leyendo cada uno de estos. Y por último, anota los números con los que se relaciona cada enunciado, que es similar al primer ejercicio. Tú vas a anotar los números de acuerdo al enunciado que se estén refiriendo. Y bien, así terminamos con la actividad de quinto grado, que fue de la página 360 y 361. Ahora sexto. Sexto va a trabajar en la página 352 y 353. Ya habíamos hablado acerca del cuidado de la protección del ambiente en el mundo, al igual que los problemas ambientales, principalmente en nuestro entorno, en nuestro planeta, que ya lo habíamos mencionado. Dice el ejercicio 1, rodea los enunciados que impliquen problemas ambientales en el mundo. ¿Cuáles serán principalmente estos problemas? Tal es responsable de bosque. ¿Será uno sí o no? Sí, y lo vas a rodear. Luego, plantas tratadoras de agua residual. Luego, reforestación de áreas desertificadas. Luego, desperdicio de agua en los hogares. ¿Será un problema ambiental en el mundo? Sí, y lo rodeas. Y así continúas leyendo los demás. Y si es un problema ambiental, lo entierras. Número 2. Pinta del mismo color los recuadros con las ideas que se relacionan. Causa de los problemas ambientales del mundo. ¿A cuál enunciado se refiere? Al desperdicio de recursos naturales, ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental. Al aumento de la población, es la causa de la sobreexplotación de los recursos naturales. O a realizar acciones para mejorar las condiciones ambientales que ayudará al futuro de la vida en el planeta. ¿Cuál de esos tres hará referencia? Al 2. Causas de los problemas ambientales del mundo. El aumento de la población es la causa de la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, esto lo vas a pintar del mismo color. Y así vas leyendo los otros dos y también relacionándolos. 3. Ordena las palabras y forma enunciados relacionados con los retos para mejorar el ambiente. Y ahí aparece una serie de palabras desordenadas que tú tienes que acomodar y formarlas correctamente. Dice, deforestación y selva, reducir de bosques la... Tenemos que ordenar. Y lo ordenamos de la siguiente forma. Reducir la deforestación de bosques y selvas. Y así tiene que quedar la oración. Ahora, 4. Marca con una palomita las acciones que se pueden realizar para cuidar el ambiente. ¿Qué acciones podemos realizar para cuidar a nuestro ambiente? Y tú vas leyendo ahí los enunciados y si es una acción para cuidar, pues la palomeas. Si no, la dejas en blanco. 5. Escribe en los recuadros la letra del reto para mejorar el ambiente en cada caso. Y ahí tenemos 3 imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen vemos una ciudad. ¿Cuál sería el reto ahí en esa ciudad? ¿Reforestar, reducir gases de efecto invernadero o conservar la biodiversidad? ¿Cuál de estos tres será? Pues que hay que reducir gases del efecto invernadero para que así no se vea esa imagen, que se ve que está muy contaminado. En el siguiente, actividad 6, dice, anota el problema ambiental correspondiente. Elige de los que aparecen en el recuadro. Contaminación del agua, deforestación, especies en peligro de extinción o contaminación del aire.
y tú ahí ordenas cada uno de estos. Por ejemplo, sobre explotación de los bosques, ¿a qué se estará refiriendo? A la contaminación del agua, a la deforestación, a especies en peligro de extinción o a la contaminación del aire. Pues se está hablando de la deforestación, que su causa es la sobreexplotación de los bosques, y la acción para su solución es reforestar y modelar la tala de bosques y selvas. Y así completas los siguientes de la tabla. Bien, espero que haya quedado claro la clase del día de hoy. En realidad ese es un tema muy sencillo porque ya habíamos hablado acerca de los principales problemas ambientales en el salón de clases, que hicimos hasta un cuadro sinóptico y ahí los ordenamos. Espero que haya quedado muy claro y te recuerdo enviarme la tarea a diario. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.